2 horas de uso. Tío, ¿quién compra una moto nueva para darle 2 horas de uso? Si la comprara de segunda mano, no me importaría el arranque a pata, pero si la saco a buen precio. Sería un handicap para el vendedor y un punto a favor para negociar. Es decir, tío, no creo que tenga gente dándose torta por la Suzuki. Y sería un punto a favor para negociar. Hacemos una cosa, como acabamos de ver la Suzuki nueva 2025, miramos en Wallapop. Hoy vamos a ir un poco a lo loco, ¿vale? O sea, a lo loco me refiero que cuando tenemos una noticia que comentamos, la tal, pero hoy realmente quería enseñar a Suzuki y mi idea era darle un repasito al mercado de segunda mano y a todo un poquito en general, ¿vale? Más lo que surja. Entonces, si os parece, le vamos a dar un repaso a ver si encontramos alguna Suzuki relativamente moderna, ¿vale? Ya que estamos hablando de eso, de las Suzukis, y de que como en principio no se venden tantas, pues no se supone que no habrá... Joder, se supone que no habrá tantas, se supone. RMZ, voy a poner 4,5, ¿vale? Después pongo 2,5. A ver si nos salen de las más nuevas posibles. Hombre, imagino que alguna habrá. Alguna habrá. Y ya vemos también la ida de ollas de algunos. Mira, aquí hay una nueva. Bueno, nueva o... Nueva me refiero de los últimos, ¿vale? Nueva no me refiero, nueva de paquete. Para que no entendamos. Pero mira, vamos a ir a esta, que es la que a priori... 7700, RMZ 2024. De este año. Oportunidad única. Único propietario, 2 horas de uso. Tío, ¿quién compra una moto nueva para darle 2 horas de uso? Es que 2 horas... A ver, yo cuando voy a entrenar así en plan rápido, que no tengo mucho tiempo, voy al escampado, un curbeteo, una crono, no le meto 2 horas. Pero, por ejemplo, cuando voy a un buen circuito, le meto 2 horas. Yo cuando fui a Priego, no hace tanto, el mes pasado, mes y medio, le metí 2. Es que no recuerdo si fue 2,1 o 2,6. No me acuerdo. Pero vamos, más de 2 horas le metí. En una mañana, también se me fue la olla. Rodé un montón. Pero por eso te digo, ¿quién compra una moto nueva y le mete 2 horas de uso? Y la vende. Único propietario, 2 horas de uso. Nueva 2024, chasis de aluminio, evidentemente. 3 mapas de potencia. No sabía que se llamaba clema. Los 3 clavijas, ¿no? Le llamaría yo. Se llamará clema, no sé. Aplicación, mira cómo leí antes. Aplicación MX Tuner 2.0. Vale, inyección electrónica, 5 velocidades, 6,6 litros de depósito. Que estas motos gastan muy poco, tío. Yo cuando cojo la Honda, me fundo un depósito en un entreno más bien normalito. Y bueno, a lo mejor no es que no me lo chupo entero el depósito, pero casi casi. Y con la Kawa 4,5, que no es nueva como esta, pero es inyección, gasto una cuarta parte, tío. Gasta muy poco. Para ello siempre he hecho la garrafa, la he hecho 10 o 15 euros, porque después la que no gasto se la he hecho a la scooter. Como gasta la misma. Vale, 5 velocidades, 6,6. Extras, tapa de motor de carbono, mejor ver sin compromiso, moto premium, concesionario, ahora son profesionales, ¿dónde están? La guardia es Sevilla, creo, ¿no? ¿Puede ser o no? A ver, vamos a ver más fotos, ¿para qué está 2024, no 2025? Pero vamos a ver más fotos aquí, mira, si no la pongo aquí, puedo hacer así y ampliarlo un poco, ¿verdad? Ahí está. El dorado de las suspensiones es precioso, el dorado así tirando... No es el mismo que Lollings, pero es lo más parecido que puede encontrar de una moto de serie. Ese dorado característico, ¿verdad? Lo que hablábamos, ¿vale? Es que un cable de embrague, si está bien, es un embrague suave, ¿vale? Ahora, si tú no lo engrasas nunca, el cable tiene ya un montón de horas, ya está, pues se te pondrá más duro. Pero a la hora de comprar una moto nueva, es que todavía el embrague, creo yo que habrá gente que le dé un pase, que diga, bueno, puede tener un pase. Pero ya en la pata de arranque, tío, no. La pata de arranque no es para comprar una moto nueva de paquete, tío. Siendo la única que no tiene el chiquichiqui, el arranque eléctrico. Muy buenas, Oscar. Las tapas CMT de carbono son guapísimas. Vamos, esta moto está... Nueva, no, lo siguiente. Un
Nueva, no, lo siguiente. Fíjate. Lo que no sé cuánto vale el precio de aquí de España. Vamos a mirar cuánto vale la 2024. La 2025 no creo que esté el precio todavía. Aquí en España ya hemos visto en dólares más o menos antes. Le pegan los aros dorados barra amarillos, ¿verdad? ¿Verdad, Impe? Esta moto está nueva, tío. Fíjate. Tengo la pantalla un poco amplia, ¿vale? Para que se vea así en grande. Esta moto está... Esto no se ha tocado, tío. Mira. Está nuevo. Está nuevo. De reestreno. Reestreno. Está espectacular. Está espectacular. Es que aquí, si la amplío aquí, lo ve, se ve. Se ve más grande sin ampliarla, fíjate. Contra más amplio, más fotos, más pequeñas se ve la foto. Está guapísima. Está guapísima. ¿Cuánto vale? A ver, la pantalla. 100%. ¿Cuánto vale nueva aquí en España? Precio Suzuki RMZ 4,5 2024. 9.000 pavos. 9.000 pavos. Te la vende por 7.690, que son 7.500. Debería, ¿no? Lo normal es. Pongo un poquito más para redondearlo. Unos 1.500 pavos menos. Pero a mí me llama la atención eso. ¿Quién compra una moto y le mete 2 horas, tío? Pero bueno, puede ser, puede ser. Pues mira, hemos visto una relativamente... Bueno, relativamente no, 2024. Todavía no, las 2025 todavía no han llegado. Vamos a ir directamente a por las que vemos más nuevas, ¿vale? De los últimos años. Esta, no sé por qué no me estoy viendo esta foto. Ah, Supermotar. Supermotar. Esta es antigua. Bueno, más antigua, 2013. A ver. 2013. No estoy muy puesto en Suzuki, ¿vale? No sé si una 2013 me dicen es 2010, me lo creo, ¿vale? No, no estoy muy puesto. No estoy muy puesto. Mira, 2009. Son antiguas, antiguas. Quiero ver, ya os digo, a ver. Por sondear un poco el mercado. De las últimas, pero... Pero me da a mí la sensación de que vamos a ver más bien pocas, ¿eh? Hemos visto esa, la primera. Pero saliéndonos de ahí, me da a mí que vamos a ver pocas más. Pocas más. Tenemos el anuncio y porque tenemos aquí en Salamanca. ¿Quién vive en Salamanca de aquí? Chalao, estamos en Fuengirola, en Málaga. Venga, no vamos a poner... No vamos a poner sitio. Que no quiero, sin límite. Málaga. Málaga. Venga, vamos a empezar que nos salgan por Málaga. Andalucía, Spain. Yo digo, a mí una moto que en principio no me desagrada para nada. Pero eso, tío. Que se la vaya a comprar nueva es entendible que le eche para atrás. Y el problema es que, claro, tendrá mala reventa, entre comillas. Y al final tendrás que malvenderla. Vale, pero accesorios no me interesa. Motos. No en accesorios. No quiero recambio de accesorios. ¿2015? ¿2016? Está más antigua todavía. Que no sé si fue en 2008, no, ya digo, en Suzuki no construí, pero en 2008, si no recuerdo mal, ya tenía el depósito de aluminio. Esta es más nueva, pero no tan nueva. 2020. 4,5, 2020, un solo dueño con factura de compra, 100 horas. Cambio de aceite cada 5 horas, súper cuidada, mejor ver, solo gente seria, por favor. Tiene pistón, biela, rodamiento, cigüeñal, cadena de distribución, patines, distribución y reglaje de válvula con 10 horas. Todas las piezas originales. 4.300. 2020.
con el motor en principio hecho entero. No es mal precio. Lo que pasa que lo que hablamos, creo yo, que con el tema de que tiene mala reventa, la tendrá que vender más barata. Si fuera KTM se la quitaban de las manos por ese precio. Pero no creo que haya mucha gente pegándose torta por la Suzuki. Es el problema. Igual que si fuera una TM, por ejemplo, para que nos hagamos una idea. Pero, ojo. 100 horas dice que tiene. Se ve que tiene uso. Pero bueno. A mí me dijeron una vez en su día. O cógela muy nueva. O cógela con el motor recién hecho. Te está diciendo que tiene el motor recién hecho. Imagino que te podrá enseñar la factura y toda la historia. Así que no tiene mala pinta y no tiene mal precio, 2020. Pero el Suzuki, mira, otra más nueva. Mira, estamos viendo alguna, ¿eh? Esta creo que la vi yo una vez, no recuerdo. 5500, 2020. 19 horas de uso. Se entrega con caja de. O sea, con el cajón de recambios, que no me salía la palabra. Cajón de recambio, maneta de recambio y diferentes mapas de conducción. Plato y kit de arrastre original todavía. Y es 2020, hemos dicho, ¿no? ¿Dónde está esta moto? Ayamonte. Si es que no tiene mala pinta para nada, tío, la Suzuki. No tiene mala pinta, pero para nada. De hecho, ya os digo, a mí me gusta, pero si la comprara de segunda mano, no me importaría el arranque a pata, pero si la saco a buen precio. Sería un handicap para el vendedor y un punto a favor para negociar. Es decir, tío, no creo que tenga gente dándose torta por la Suzuki. Y sería un punto a favor para negociar. El cajón de recambio. Tiene buena pinta, ¿eh? No tiene mala pinta. 5500. Volvemos a decir lo mismo. No creo que sea disparatado. Pero no creo que haya gente dándose torta por la Suzuki. Muy buena, chicos. No creo que haya gente dándose torta. Y al final esto es oferta y demanda. Mira, nueva. 7850. Liquidación. 4,5-2024. También disponible en 2,5. Cejín, ¿dónde está? ¿Esto dónde está? Cejín. ¿Será alguna tienda? Municipio de España, sí, pero ¿de dónde? Murcia, vale, él pone aquí Ceguita, Murcia, vale. Es una población de murcianos. Ojo, ojo, ¿eh? 7850, nueva a estrenarla. Ya hemos visto que la 2025 la misma. Básicamente. Ojo. Mira, alguna que otra hay. ¿Eh? 14, 2007. Esta antigua también. Esta es la que hemos visto antes. Nueva. Hay unas cuantas, pero no es una locura lo que hemos estado hablando antes. 4,5 es mucho para empezar en MX, ¿no? Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí. Aunque venga de una 525 de enduro. Son cosas diferentes, tío. Son cosas diferentes, no lo mismo un circuito o un moto grande te va a llevar con la lengua afuera y probablemente te amargues con ella. Eso es un fallo, por ejemplo, que comete mucho la gente de carretera también. Si yo vengo de una 1100, ¿yo dónde voy? Yo la más gorda, 4,5, eso es muy poco, hombre, eso es muy poco. Y cuando se mete en circuito, dice, ostras, Pedrín. A ver, te vas a terminar haciendo a ella, pero te va a costar mucho más y no es fácil. Pues así, a priori, las que estoy viendo ya son más antiguillas otra vez. No veo ninguna así más nueva. No veo ninguna así de las nuevas. Esta, 6500. Supermotar. O sea, no podemos valorar, digamos, por precio y tal, porque entiendo que pasar una moto supermotar es un pico. Y este basculante no es el suyo, sí. En venta este espectacular RMZ 4,5, Supermotar. La moto está cargada de extras. Barra, suspensiones, delantera, all-in. Amortiguador, all-in. Llanta de 16, sistema de escape completo de titanio, FMF, embrague antirrebote, eso vale una pasta.
Basculante corto supermota, ¿lo ves? Yo al ver el basculante digo, este no es el suyo. Sobre disco de freno con pinza, bomba radial, cobra, tija CNC, centralita, jet. Esta moto está pepino, pepino. Pues para todo lo que lleva, no, no me parece caro 6.500, ¿eh? Las suspensiones nada más ya valen un pico. Las suspensiones valen un pico. Y los frenos y toda la historia esa, no sé muy bien exactamente, pero creo que valen un pico gordo también. Pero nada más que en amortiguador, suspensión y escape, yo qué sé, ¿qué puede tener ahí? ¿2.000 y pico largo? ¿3.000 pavos? El escape son 1.000 pavos, redondeándolo, 1.000 y poco o 900 y mucho, 1.000 pavos. Las suspensiones no, eso, no sé si son las tope gama, no, pero vamos, valen un pico. El amortiguador igual, ahí pasta, ¿eh? Las de estas de los discos radiales, no sé los precios, pero sé que son una locura, que es una cosa cara. Parece barata para todo lo que tiene. Me parece barata, pero bueno. Poco me parece. Poco me parece. A ver. Así más nueva, más nueva, más. O sea, de las nuevas. Estas son antiguas, antiguas. Esto es una DRZ. No, 2017. No hay muchas más, ¿eh? No hay muchas más, fijaros. No hay muchas más. De las nuevas de 2023, 2024, así. No hay muchas más. Y aquí se acaba, chavales. Aquí se acaba. Aquí se acaba. Acabamos con la Suzuki. No, no, no tiene mucho tiro lo que hemos hablado.